Sean todos bienvenidos a Canal 49. Como cada jueves, es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Esta vez les traigo un especial muy especial. Así que comenzamos. ¡Go Niners! No podía esperar más. Hacía tiempo que quería hacer este especial del señor Cero Miedo, el ala cerrada estelar de los San Francisco 49ers, un personaje que se ha ganado el corazón de la afición, no solo por su peculiar festejo imitando a Pentagón Jr. o por su personalidad tan extravagante, sino por su manera de jugar, de dejarlo todo en el terreno de juego, por su fiereza para romper tacleadas y por no tenerle miedo absolutamente a nada, ni siquiera al éxito. Con ustedes, George Kittle, el mejor ala cerrada de toda la NFL. En el programa de los Jack Brothers, que está en la galería de Canal 49, ya les hablaba un poco de la vida temprana de George Krieger Kittle, que nació el 9 de octubre de 1993. Asistió a Iowa City West High School en Iowa City, Cedar Falls High School en Cedar Falls, Iowa, y Norman High School en Norman, Oklahoma, antes de ingresar a la Universidad de Iowa, lo cual nos dice que básicamente Kittle estudió, vivió y jugó toda su vida en Iowa. En realidad no se sabe mucho de su vida, salvo que siempre fue un chico muy divertido, raro, desquiciado, pero muy comprometido con sus metas y sus aspiraciones. En realidad, George Kittle para los cazatalentos de la NFL era un buen prospecto como ala cerrada, pero nada más. Hasta que San Francisco lo tomó y empezó a derribar defensivos por aquí y por allá, atrapar pases, bloquear a quien se le pusiera enfrente, romper tacleadas, acumular highlights, romper récords, ser capitán del equipo, pro bowler, llegar al Super Bowl y ser uno de los alas cerradas mejor pagados de la liga hoy en día. Pero veamos quién ha sido George Kittle a lo largo de sus años en el fútbol americano. Kittle jugó en Iowa de 2012 a 2016 con el entrenador en jefe Kirk Ferentz. Como estudiante de primer año, Kittle tenía un papel limitado detrás de CJ Fedorowicz, quien era el veterano de último año, Ray Hamilton de segundo año y Jake Ducey de segundo año también. Kittle logró tener su primera recepción colegial, que fue para 47 yardas contra los Missouri State Bears, pero en general atrapó 5 pases para 108 yardas y fue todo. La unidad de alas cerradas de Iowa siguió abarrotada para Kittle en la temporada 2014, junto con el regreso de Hamilton y Ducey. El junior Henry Krieger Cobble se sumó a la profundidad. Kittle tuvo una única recepción para 25 yardas contra Maryland como su única atrapada en la temporada de aquel año. El papel de Kittle se expandió en la temporada 2015. El 26 de septiembre de 2015 contra el norte de Texas anotó su primer touchdown colegial en un pase de 43 yardas de CJ Beathard. En general, Kittle tuvo 20 recepciones para 290 yardas y 6 touchdowns en la temporada 2015. Sus 6 touchdowns por recepción ocupan el sexto lugar en la conferencia Big Ten. En su último año, en la temporada 2016, Kittle encabezó la unidad de alas cerradas que incluía al joven Peter Pecker y el novato Noah Fant. Tuvo su mejor juego estadístico contra North Dakota State, con 5 recepciones para 110 yardas. En su temporada senior tuvo 22 recepciones para 314 yardas y 4 touchdowns. Durante su carrera universitaria, Kittle tuvo 48 recepciones para 737 yardas y 10 anotaciones. Como uno de los mejores prospectos de ala cerrada, Kittle fue uno de los 19 alas cerradas universitarias en recibir una invitación para el NFL Scouting Combine en Indianapolis, Indiana. Completó la mayoría de los ejercicios, pero optó por saltarse el drill de shot shuttle y el ejercicio de tres conos. El desempeño general de Kittle fue bien percibido, ya que terminó tercero entre alas cerradas en el salto de longitud, quinto en la carrera de 40 yardas y terminó sexto entre su grupo de posición en el salto vertical. El 27 de marzo de 2017, Kittle participó en el Pro Day de Iowa, junto con CJ Beathard, Desmond King, Jalel Johnson, Greg Maddin, Ryland Caron y otros. Completó sus ejercicios combinados. Ahí sí realizó el short shuttle en 4.55 segundos, el ejercicio de tres conos y también realizó ejercicios de posición. Asistieron scouts y representantes de los 32 equipos de la NFL. Al concluir el proceso previo al draft, los expertos y cazatalentos de la NFL proyectaron que Kittle sería una selección de tercera o cuarta ronda. Fue clasificado como el quinto mejor prospecto de ala cerrada en el draft por el analista de la NFL, Mike Mayo. El sexto mejor por el analista de la NFL, Bill Brandt, y fue clasificado como el octavo mejor ala cerrada por NFLDraftScout.com.
Finalmente, los 49 de San Francisco seleccionaron a George Kittle en la quinta ronda con la selección número 146 en el draft de la NFL de 2017, y allí comenzaría la historia. El 4 de mayo de 2017, los 49 de San Francisco firmaron a Kittle con un contrato de 4 años y 2.69 millones que incluía un bono por firmar de $298,287. Durante todo el campo de entrenamiento, compitió contra Garrett Selleck, Vance McDonald, Logan Paulsen, Blake Bell y Cole Jikutini para el puesto de ala cerrada titular. Pero al final, Kyle Shanahan nombró a Kittle como el ala cerrada titular para comenzar la temporada regular de aquel año. Kittle hizo su debut en la NFL en el primer partido de la temporada de los 49 contra los Carolina Panthers y atrapó 5 pases para 27 yardas en una derrota por 23-3. Atrapó su primera recepción en la NFL con un pase de 13 yardas de Brian Hoyer en la primera serie. El 8 de octubre de 2017, Kittle hizo 7 recepciones para 83 yardas y su primer touchdown de la NFL durante una derrota 26-23 en tiempo extra contra los Indianapolis Colts. Durante un enfrentamiento de la semana 9 contra los Arizona Cardinals, Kittle atrapó 3 pases para 27 yardas antes de dejar el juego por una lesión en la pierna. Estuvo inactivo debido a la lesión y se perdió el siguiente juego contra los New York Giants. Pero Kittle terminó su temporada de novato con 43 recepciones para 515 yardas y 2 touchdowns en 15 juegos. En el primer partido de la temporada contra los Minnesota Vikings, Kittle tuvo 5 recepciones para 90 yardas en una derrota por 24-16. Durante la semana 4 contra los Angeles Chargers, Kittle registró una recepción de touchdown de 82 yardas como parte de su actuación de 125 yardas cuando los 49 perdieron por un marcador de 29-27. Durante la semana 7 contra los Angeles Rams, tuvo 5 recepciones para 98 yardas y un touchdown en la derrota 39-10. Contra los Denver Broncos, Kittle estableció un récord de franquicia en yardas por recepción por un ala cerrada con 210, todas en la primera mitad, además de convertirse en el primer ala cerrada de los 49 en superar las 1,000 yardas recibidas en una temporada. Durante el final de aquella temporada contra los Rams, Kittle rompió el récord de yardas recibidas de Travis Kelce para un ala cerrada, menos de una hora después de que Kelce rompiera aquel récord, en un touchdown de 43 yardas y terminó la temporada con 1,377 yardas. Kelce batió nuevamente el récord en 2020. Durante las primeras 4 semanas de la temporada 2019 de la NFL, durante los cuales los 49 jugaron contra los Tampa Bay Buccaneers, los Cincinnati Bengals y los Pittsburgh Steelers, Kittle obtuvo la calificación general más alta de Pro Football Focus de todos los jugadores de la NFL. Después del bye en la semana 4, los 49 se enfrentaron a los Cleveland Browns. En ese juego, Kittle tuvo 6 recepciones para 70 yardas y su primer touchdown de la temporada, en la victoria 31-3. En el siguiente juego contra los Angeles Rams, atrapó 8 pases para 103 yardas en la victoria por 20-7 como visitantes. 3 semanas después, contra los Arizona Cardinals, Kittle sufrió una lesión en la rodilla en la primera jugada del juego y se vio obligado a perderse las siguientes jugadas. Regresó al juego y atrapó 6 pases para 79 yardas y un touchdown en la victoria como visitantes por 28-25. Sin embargo, se vio obligado a perderse los siguientes 2 juegos debido a la lesión. Regresó en la semana 12 contra los Green Bay Packers. En el juego, Kittle atrapó 6 pases para 129 yardas y un touchdown en la victoria por 37-8. Enfrentando a los New Orleans Saints en la semana 14, hizo aquella atrapada y escapada crucial en 4th-and-2 para 39 yardas, 17 de las cuales consiguió mientras el esquilero de los Saints, Marcus Williams, lo jalaba de la máscara y mientras cargaba a otros 2 defensivos. Esa jugada preparó el gol de campo ganador del juego y los 49 ganaron 48-46. Durante la semana 15 contra los Atlanta Falcons, Kittle terminó con 13 recepciones para 134 yardas en la derrota 22-29. Tras la derrota, fue nombrado para su segundo Pro Bowl con más de 340 mil votos. Finalmente, en el Super Bowl 54 contra los Kansas City Chiefs, Kittle atrapó 4 pases para 36 yardas. El 13 de agosto, Kittle firmó un contrato de 5 años y 75 millones con los 49, con un bono por firmar de 18 millones, convirtiéndolo así en el ala cerrada mejor pagado de la liga. Después de perderse 2 juegos debido a una lesión de rodilla, Kittle regresó en la semana 4 contra los Philadelphia Eagles en Sunday Night Football, terminando con 183 yardas y un touchdown. En la semana 6 contra los Angeles Rams, tuvo 7 recepciones para 109 yardas y un touchdown en la victoria 24-16. El 5 de noviembre de 2020, Kittle fue colocado en la reserva de lesionados con un hueso roto en el pie y fue activado el 25 de diciembre de 2020 para finalizar así la temporada.
Cuando uno ve lo que ha hecho el chico de Iowa en la NFL, realmente es sorprendente. Ni siquiera los mismos buscadores de talento esperaban que el 85 de los 49 se convirtiera en este fuera de serie. George Kittle es la combinación letal de fuerza, atleticismo, velocidad, estatura, inteligencia. Es un gran receptor, pero a la vez un gran bloqueador. Las alas cerradas son considerados hombres de línea híbridos, pues pueden hacer las labores de receptores y corredores. Kittle es la evolución de la posición hoy en día en la NFL, y los números no mienten, pues en sus 4 años dentro de la liga, ostenta marcas como ser el ala cerrada con más yardas en medio juego con 210. Es el primer ala cerrada en liderar la liga en yardas después de la recepción con 870, y es el ala cerrada con más yardas por recepción en las primeras 3 temporadas con 2945. Además, dentro de la organización, también tiene marcas que lo ponen por arriba de nombres como Brent Jones o Vernon Davis, pues sus 210 yardas en un juego es un récord para un ala cerrada en San Francisco. Más recepciones en una temporada para un ala cerrada gambusina con 88, y es el primer ala cerrada en la historia de los 49 en superar las 1000 yardas en una temporada. George Kittle, amigos míos, es el corazón de la ofensiva. Es el ejemplo perfecto de cómo se debe sudar este jersey y lo que hay que ponerle en el terreno de juego, además de talento, semana tras semana. Y lo más importante, amigos míos, George Kittle es un 49 de San Francisco. ¡Go Niners! Y hasta aquí esta emisión de Canal 49 en este especial de George Kittle. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal e inviten a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial, en Facebook, en Twitter y en Instagram para estar más en contacto. Nos vemos el sábado para la continuación del gameplay con la historia del Franchise Mode Trey Lance. Cuídense mucho, les mando mucha buena vibra y ya lo saben. ¡Go Niners!